El carnaval constituye un ciclo en el calendario popular. Las fiestas de carnaval corresponden a una determinada época del año. Hay quien las analiza dentro del ciclo ritual del solsticio de invierno. Es un momento muy importante del año, sobre todo para el mundo agrícola y pastoril. Es el momento en el que la naturaleza queda como aletargada. Es el invierno. El hombre desea y necesita que llegue de nuevo la vida. Espera la aparición de la nueva primavera. Es una época del año en la que encontramos una serie de rituales y costumbres que tuvieron justificación más clara en sociedades anteriores y que se presentan oscuras y enigmáticas para nosotros. Dantzak egiten dira usaiaz neguan. Neguan baitira maskadak egiten, hori egiten dira ihauntian. Ihauntia da, Elizak ihauntian eta normala zamaiten zuen, maskaret eta dantzan egitia. Jo, pasatzen ginen gorro xumalat, ordien etzen libro dantza egitia. Ordin horgatik, xiburoko dantzak eta maskaradak neguan pasatzen dira. Udan, talde zumai taitzen dira, bom, turisten gatik edo bola, bena ez da egiazko, ez da gustura egiten, egiazko zaina duena da neguan dantza egitea. Cascagó, en francés, cascarotá, en euskera, se utiliza en algunas localidades para designar a los miembros de una comunidad extinguida, mezcla de gitanos y de la casta de los agotes, maldita en la Edad Media. Y ese, precisamente, parece ser su origen. Los cascarotac se distinguen por su desvergüenza y libertad de costumbres. Han heredado de sus antepasados gitanos algunas danzas de un gusto opuesto al gusto vasco característico. En el interior de Lapurdi, en Asparn, el cascarot sigue siendo el alma del carnaval. Lehenik kaskarotak zuen bohamiak. Bohamiak ziren inguruan, Asparne inguruan bat ziren bohamiak. Eta ez horzen ziren urteberri hon bat reiteko jendeer, Asparnarer. Eta etortzen ziren, dantzatzen esan beste, baina etortzen ziren, pesta, zozokirien egiteko, jendeen botatzen gauza gehineat. Eta ezkeitzen zuten, gailiten zuten, ahotze bat, edo xingar bat, edo olako zei jateko. Eta jendeak galeiten zuten, emaiten zuten zerbait, eta bohamiak orteki hola segitzen zuten ostatuz, pesta, eta hori da hola hasi da. Eta guk atxiki dugu joitur hori, dantzak eman ditugu, piru dantza ditugu, marmuts, makil, harin-harin, eta kaskarot martxak. Hori eskaitzen dugu jendeari dantza horiek,
eta behar ditugu piltzarak. Gorpilongo horiekin eta bestituak, eta horiek eskaitzen dute dirua, gu jateko eta pesta egiteko, animazioa egiteko. La marcha de los cascarotas la componen danzantes vestidos de blanco con faja, brazaletes en las mangas y trencillas en los pantalones haciendo zigzag. La boina es blanca, decorada, y de los pantalones cuelgan campanillas. Los cascarotas van provistos de palos de danza. Su capitán lleva una bandera. Junto a los maquildancharis suelen ir varios hombres a los que llaman maricac o gotilungorriac, faldas rojas. Llevan en la mano un gran plumero con el que espantarán a los niños o incitarán a los mayores a participar en la cuestación. Una máscara de paño rojo cubre su cara. En la cintura, un cinturón de cuero con unas pequeñas esquilas que sujetarán la falda, también roja, con una o dos bandas negras horizontales. Gotilungorria dira dirua, baina diru hartzeko jendeer eta animazioa emaiteko. Kaskor egietan baziren beste pertsonaiak ere. Zen gotilungorriak, bestagorriak eta beste gizon batzuola. Elgar emazte, erdi emazte, erdi gizon, eta bere funtzioa duzte jenden beldur emaitea, diruak, jendeak botatzen dituzte diruak lurreat, eta gurpilungorriak botatzen dira, eta busatzen aurra, beldurtzen, eta hori da, maskara dituzte, eta ez dugu ez dute ez hau zen, eta azpandarrak nahi dute jakin norden gibelean. Urtez kambiatzen dira, baina dute hori da, nok da hori, eta hori da bere funtzioa, guri dirua ekartzeko, menan beldur emaiteko eta animazioa. Gu dantzatzen dugu, gu du dago gure kultura dantza, menan horiek dute piltzara edaten dute eta mozkortu gero eta emaiten dute ritmoa kaska horretu. Eta hori esker edaiten aldugu eta pesta egiten aldugu. Como en los antiguos carnavales, en Asparne solo pueden participar los hombres. Desde bien temprano, los cascarotas van animando las calles de Asparne. Casa por casa, la comparsa de danzantes recorre todos los barrios y calles de Asparne. En todos serán bien recibidos. Después de bailar, los mozos serán obsequiados con vinos, licores y algo de comer. La salida de misa de los fieles es el momento más esperado. Los cascarotas bailando esperan la salida de la gente de la misa mayor. Después ofrecerán varias danzas a los vecinos concentrados en la plaza. Dago itzordu importantena amekak eterdietan Elizako plazan, Elizan, meza handia. Eta hor amekak eterdietan datzen zen dugu eta mutxikoak gero. Hori da guretako importantena. Eta gero eskertzeko apesa eta azpandarak joiten gira apesen etxerat. Eta horiek emaiten dituzte edateko, jateko eta plazera eta kantatzen dugu kantuak eta hola. Eta gero segitzen dugu ostatu, tabernan eta etxez, etxe.
eta jaten dugu. Normalki bi honetan edo hiru honetan edo ikusi ze forman giren. Eta hori zaila da. Eta gero atxaldian bada zezen kurtsa, plazan. Hori da ohitura Azparnen, zaharrena, leheno behiak sartzen ziren ostatuetan. Orain ez dago posible, hori da, hola, menan, behiak sartzen ziren ostatuetan, jalitzen denetik, kalez-kale, eta hori da, eta gu dantzatzen dugu erdian, zezen plazan, eta zezena edo behia, hor dago, eta gu zonbeitek eskapatzen gira edo besteak egoiten, eta hori da ohitura, gu hor gira. Eta hori bukaeran, bagoaz etxez-etxe, zono, kalez-kale, animazioa, kanta, edan, pesta, eta hori da, eta bukaera ez dago ordurik, dago akitzen delaik eta lanean joan behar delaik, gelitu behar da, obiatu behar da. El momento que más expectación crea llega tras la comida. Se trata de la Sesen Kurtza. En una improvisada plaza de toros, los dancharis intentarán ejecutar un paloteado ante la presencia de las vaquillas. En la capital bajo Navarra, Don Iván Igarassi, a las 4 de la tarde comienza el desfile compuesto por cuadrillas y carrozas que vienen de diferentes pueblos y valles. Recorrerán todas las calles principales, encabezando el desfile un grupo de yoailes, al que siguen niños disfrazados de forma más convencional desde el punto de vista actual, como batmans, indios, vaqueros. Y es que el carnaval tradicional se ha ido transformando. Entre todas las carrozas destaca una. Es la que transporta al San Pansar. La enorme cabeza de cartón piedra y su gran cuerpo de paja pueden ser vistos desde cualquier punto. Este personaje emblemático simboliza la hartura y la glotonería de los carnavales. El San Pansar, muy extendido en el país de los vascos, es sin embargo de origen mediterráneo. A las 6 de la tarde, después de haber desfilado por las calles de Don Iván Igarassi, llega la hora del juicio contra San Pansar, una tradición que se mantiene en todo Iparralde. En el juicio intervienen un landés, un labrador, un cura y el juez. San Pansar será declarado culpable de todas las injusticias y males acaecidos durante el año, por lo que tendrá que ser sacrificado. Así, tras el juicio, se le prende fuego. San Pansar desaparece entre las llamas y con él, el carnaval de este año. La mascarada es tal vez el mejor exponente del carnaval vasco. El británico Rodney Gallop definió las mascaradas como las danzas más interesantes de Suberoa que pueden ser insertadas en una mascarada. Los bailarines, cuyo número varía de 25 a 80, se dividen en dos grupos, los rojos o bellos y los negros. Por esta razón siempre se emplea la palabra mascarada en plural, puesto que rigurosamente hablando hay dos. Los rojos, elegantes, limpios, amables y ordenados, simbolizan el arraigo de la tradición y del orden social establecido.
Los negros, sucios, ruidosos, desagradables y obscenos, representan a los forasteros que hay que marginar. Su líder es Pichu, el eje central de todas las bromas y chanzas. Esta doble compañía de bailarines se forma a principio de año. En 1996 se prepararon dos mascaradas, la de Mitiquile, formada mayoritariamente por mujeres jóvenes, y la de Musquildi. Las mascaradas no pueden entrar en un pueblo si no son invitadas. En esta ocasión, la mascarada de Musquildi llega a Esquiula, un pequeño pueblo que pertenece administrativamente a Bearn, con una población totalmente euskaldún. El ritual se repite. Marchan las dos mascaradas con todos sus arreos, separadas la una de la otra por los músicos que tocan la mascarada marcha. Los de Esquiula colocan barricadas en el camino. La tradición manda que solo serán cruzadas de un modo particular. Los músicos tocan un aire especial. Las figuras principales van bailando hasta la barricada una tras otra y pasan al otro lado, donde un vaso de vino les espera. Más tarde, los negros la atraviesan precipitadamente y alborotando. Después de bailar y cantar ante las barricadas, los de Esquiula les ofrecen de beber y de comer a los bailarines y a toda la mascarada. Cuando los bailarines han pasado la última barricada, se dirigen a la plaza del pueblo o al frontón y celebran su llegada con un so basque o salto vasco, después del cual escogen muchachas del pueblo para que sean sus parejas en la farandola que sigue. Este año la mascarada de Musquildi ha querido recuperar algunos personajes que en muchos lugares habían sido ya olvidados. Badakit, aitzinetik apeskupia bastela, apeskupia edo obispua bastela maskadetan, eta trufa bat bezala zela ordian elizai, maskada osua jaladuz, funtzian beti trufa bat duz pote eguzier, eta apeskupia, palin bazin kargu handik, haleke jakasten zizien apeskupia paseatzen, asto baten gainen, ordien, ez palin bazen mintzatzen, bazizun be zentzu azkarra. Zeberi eskiulan? Bo, gaizak zunazten. Gaizak zunazten, bo! Manela, manela. Osagarria? Ez sobea gaizki. Ez sobea gaizki, manela, ez? Untxa gertzen zide, bardin? Familia? Hasi? Bosta? Hasten nahi? Hasten nahi, bo! Bo, du zuen zerrik bazteretan, bo! Banik ez zuetako lan txar bat. Lan txar bat, eh? Lan txar bat, bai, zuetako zuzuz. Dua. Ah, bai, jauna. Hilabetin behin kambiatzen dutit pantalupekuk eta urtin berritanko tapiota. Bena ez, gizina nahi nintzakin lohi tarzenin bizizienez. Ah, jauna, lohi ederik nahazten dit, bena bat dutit botak, azpi erdita helzen dienak. Ordin egin zu sobeazik entzen, eh? Otra de las figuras recuperadas es la del oso. Musquildi ha incorporado por segunda vez este personaje común a otros carnavales.
función se representa en la plaza tras la comida. En ella intervienen las dos mascaradas, la roja, flamante y limpia, y la negra formada por los cauterac o caldereros, los chorrochac o afiladores y los bohemiac o gitanos, grupo formado este año exclusivamente por mujeres. Iganteos cambiatzen den pedikia duzu gauteen pedikia. Eta hoy iganteos pediku berri bat duzu. Zerren pediku hortan aipatzen meita beti herri hartako bertako gaizak. Ordin hoy muskiliko txempi emanen dit, ostegun gaioz, juntatzen gintuzu muskili, ondoko iganteko pedikia inlantzeko, eta aitzinetik bertitzuk informazio berriak jakin herri hartan zer agitu den, destor den ahi. Eta gaiza hoien indian herri hu aipatzen dizu. Estos satíricos personajes pronunciarán su discurso en una mezcla de bearnés, español y euskara. La broma es parte inseparable de la mascarada. Las funciones de los afiladores, latoneros y gitanos son burdas bromas. Apareciendo en los lugares más inverosímiles, Pichu, uno de los negros más burlescos, no parará de sorprender al público. Y es que los negros son tan sucios, deslucidos y harapientos como limpios son los rojos. El bailarín más vistoso de los bellos, el Samalzain, tiene que sufrir por la fuerza la más humillante de las operaciones, la castración. Toda su fuerza parece abandonarle y exhausto da vueltas tambaleándose ayudado de los que le ultrajaron. Gradualmente, sin embargo, recobra las fuerzas, se endereza y empieza a saltar más alto cada vez, hasta que ayuda por su séquito que le coge por debajo de los brazos, da un salto final prodigioso. Un vaso de vino a medio llenar se coloca en el suelo y los principales rojos empiezan a bailar alrededor de él. Se trata de la Godalet Danza o danza del vaso de vino. Saltan por turno por encima del vaso y se las ingenian para no volcarlo. Se llega al punto culminante cuando el Samalzain, cuyo caballo le impide ver el vaso y sus propios pies, sube encima de él, hace el signo de la cruz con el otro pie y después, con un poderoso salto, baja del vaso. Pobre de él, si como ocurre muy pocas veces, vierte una sola gota de vino, pues su fama de bailarín disminuirá lamentablemente. El rito de la danza se prolonga durante todo el día. Esquiula volverá a su normalidad, después de un día marcado por la mascarada. Una comedia que pone en entredicho las pautas sociales de esta tierra. Esta milenaria tradición podría repetirse el próximo año en otros muchos pueblos de Suberoa. No obstante, su futuro no está asegurado. Gutienez, mintzatzen dienek berdizi euska untza menpeatu. Zerren maskada bat
pastuala bezala, baina jaleike maskada pastuala beno jabu, antzerki bat bezala duzu, eta antzerki bat baina harremanetan zartez publikua. Eta uska ez palin bat hemen peatzen maskada batetan ez duzu maskada hun bat egiten ahal. Eta hala-hala mintzatzen ez dieneke, ez palin badi uska komprenditzen ulertzen, ez dizi untsa bizitzen ahal, eta berga izaduzue pastual bat entako. Eta hortako ditnik arrenkua berrezi bat, bai Siberuan, bai Iparralde osuan, bai Hegoaldian, hanitxek maite dizie maskada eta pastual eta kanto ez zaharrak eta hoikorro. Baina uai arrenkua edo kezka berrezi bat eta geugota argigoa agertzen den aduzu uska gibela idela. Eta horrekin batian maskadak eta pastuala gibel izunen dut, nahiz eta azken urtetan azkardien.